habla con el cubo y se siente que está hablando con un tipo en cuanto a la madurez de la misma generación. Desde el año pasado, más allá de ser su primera temporada y sobre todo esta, es uno de los jugadores más respetados, está entre los dos, tres jugadores más respetados por todo el equipo. Es un competidor, está acá para ser el mejor, está acá para ser ganar, y al mismo tiempo está muy pendiente de lo que va pasando en el grupo, de él integrarse bien y que el grupo viva bien también. Santi Carreras es un poco uno de esos referentes de toda una nueva generación de chicos que están llegando, que son los más chicos, pero que ya la mayoría van a estar en el segundo año dentro del grupo, y que la verdad que son la esencia del futuro equipo de Jaguares, y que es un placer tenerlos dentro del grupo. Si hay que hablar de Agustín, creo que es uno de los tipos que empezó como tercera línea en Biarritz, después se le planteó el desafío de ser hooker y se volvió a San Luis para laburar en eso, y creo que se transformó en un excelente hooker. Es imposible asociar el comportamiento, el día a día de Marcos con la edad que tiene. Es muy raro que un chico tan chico, no sé, el año pasado tenía 20, 21 años, y que sea uno de los grandes líderes del contacto, uno de los grandes líderes del compromiso del equipo. Levanto a las 7, 7 menos 10, desayuno en casa, paseo por ahí el perro si tengo tiempo antes, saco un poco el perro, me voy para Maschwitz, casa Jaguares, que tengo, saliendo a esa hora no es tan grave, por eso mirando un poco más temprano, porque saliendo temprano tardaré 35 minutos. 40 minutos tal vez, y bueno, esa es mi mañana antes de llegar a casa Jaguares. El entrenamiento de hoy arranca un par de reuniones y al gimnasio, un poco de potencia. A mí el jueves es un día que me encanta porque es medio afinar ya, primero el cuerpo ya no está tan cansado, estaba un poco más recuperado del partido anterior y del lunes de gimnasio fuerte y el martes de alta. Entonces el cuerpo ya está un poco más descansado y está un poco más libre como para entrenar. Es un día que me gusta, hacemos potencia y después vamos a la cancha separados a ajustar los últimos lanzamientos de backs, así detalles para charlar. Y después vamos todos juntos de vuelta a la cancha y hacemos un entrenamiento de ejecución, digamos, de los movimientos generales que vamos a plantear. Es como una simulación de partido de los escenarios que se pueden llegar a del sábado, y también obviamente haciendo un poco de análisis en reunión de los rivales y de las cosas que nos van a plantear.
La pretemporada la arrancamos el 25 de noviembre de 2019, un mes más temprano de lo normal, y la verdad que nos encontramos con esto, con Casa Jabores, que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro establecimiento de los otros equipos. Insistí mucho en que estaría muy bueno que Jaguares tuviese su lugar, que no hace falta que sea el mejor centro de entrenamiento del mundo, pero que haya un lugar donde vos llegues y sea lo que se logró, que es ideal, que es Casa Jaguares. La palabra casa también dice mucho más que centro de entrenamiento, que es el lugar propio de Jaguares. De los que veníamos estando desde que arrancó esto y los que no estaban también realmente lo toman como propio, porque lo luchamos mucho, nos costó mucho. Fue mucho sacrificio el que hicimos al principio, con muchas derrotas, con muchas críticas, con mucho de decir si realmente valía la pena el esfuerzo de tantos viajes, de plantearse un montón de cosas, estar lejos de la familia. Yo les había con Google Maps mostrado lo que caminaban los jugadores entre el vestuario, donde estacionaban, donde era el vestuario Newman, donde se tenían que cambiar, donde quedaba el gimnasio, después donde ir a la cancha. Y todo el tiempo que se perdía y la energía que se perdía en esos cambios. Una vez que probé eso, se dieron cuenta que había como 600 metros. Vos hacías ida y vuelta, es más de un kilómetro para cambiarte, no estaba bueno. Y no nos dábamos cuenta porque es tan lindo y tan grande que no se perdían esas distancias. Ya me pusieron la etiqueta de obsesivo y que estoy loco, pero bueno, la acepto y me parece que es difícil que te vaya bien en esto sin estar a ese nivel de detalle. La mañana acá es muy lindo porque nos contamos un montón de cosas o nos jodemos entre todos, que son momentos que por ahí la pasamos bien y después ya arrancamos el entrenamiento normal. Creo que los lazos que tenemos con los chicos son realmente increíbles, somos muy amigos. Terminamos de entrenar y nos vamos a merendar a la casa de uno, a la casa de otro, seguimos juntos y eso, que nos vemos todos los días, menos por ahí el domingo, que estás un poco más con tu familia, pero la verdad que el grupo y esas uniones, los lazos que hay, son realmente verdaderos y ayuda mucho.
Carrera, te necesito como una flecha. No vas a tener un pibe. Habíamos logrado, me parece, 70 minutos de que el plan sea perfecto y lamentablemente esos últimos minutos el equipo hizo errores, más que nada individuales, que no habían aparecido en 70 minutos y no alcanzó, pero de nuevo, creo que en cuanto a la estrategia, en cuanto a cómo lo preparamos, sí, el equipo pasó muy cerca del rendimiento perfecto, digamos, con nuestro equipo, contra este equipo de Hurricanes. Teníamos que estar al límite máximo de nuestras capacidades para ganarles y bueno, faltó un poquito.